ante una carta del Parlamento ruso a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes que se acusa a Colombia de haber querido propiciar una guerra civil en Venezuela. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, calificó de inamistoso el documento y le respondió al embajador de Rusia en Bogotá, Sergei Koshkin, que el manejo de las relaciones internacionales es una potestad exclusiva del gobierno nacional. Le he dicho al embajador en una carta que los temas de las relaciones internacionales son exclusivamente del presidente de la República. A pesar de lo inamistoso de la declaración, nosotros no vamos a responder esa declaración.